Contanos un poco de aquel chico que en el año 70 salió del séptimo grado B del Roque González. Nacido, por supuesto, el primero de junio del 57. No, en esa época lo único que tenía era la pelota de fútbol. Fue una época donde todavía había campitos. El nuestro estaba en la calle Salta y Roque Sáenz Peña. En esa época estaba el Club Magallanes, que hoy no existe. Y bueno, y jugábamos en esa canchita en el barrio. Tenía mi tío, mi papá, que eran jugaron en el Racing Club de Posadas. Y bueno, y mi destino como jugador, por supuesto, estaba apuntado a jugar en el Racing. Y ahí fuiste al Racing, a esa pared celeste enorme que tenemos aquí nomás, a unos metros, sobre Roque Sáenz Peña y Entre Ríos, al lado de la panadería Ceres, te dice un gordito. Bueno, el Racing en aquella época era famoso por sus torneos de baby fútbol, así que ahí fueron mis comienzos y después las inferiores Racing. Llegué a los 15 años a jugar en primera y a los 16, a los 17 años fue mi pase a Guaraní. Guaraní te lleva en esa misma posición que tuviste luego, que te llevó al primer equipo, el armador, el número 10 famoso. En realidad yo todo lo que fue inferiores jugaba de número 9. Era un 9 lo que ahora hablan de enganche. Era un por la manera de jugar era tirarme atrás y llegar tocando, jugando, como se dice, pasé a Guaraní como 9. Y bueno, Juan José Chávez, que fue mi técnico en Racing, decía de que, ¿cómo se llama?, que yo era una especie de desperdicio en esa posición y me empezó a acostumbrar a que comience a jugar ahí con la 10 en la espalda. En ese campo que solo ocupan los talentosos, no te la podían sacar, dice, a la pelota, nadie te podía robar la pelota. Así dicen. ¿Zurdo? No, yo soy derecho. Pero jugabas en la izquierda. Jugué en la izquierda. Eso te ayudaba para arrancar hacia el centro muchas veces, ¿no? Y tenía una gambeta, mi salida en la gambeta era para cualquiera de los dos lados. O era frenada a salir para la izquierda o era alargar un poco hacia la derecha. Así que, no, me fui incómodo, me fui adaptando y bueno, y en ese momento fui el número 10 de Guaraní. Tácticamente a veces Nelson Chavay me hacía jugar como un 10, pero por el lado derecho, viste, adelantado, viste, así que jugué los dos lados en definitiva. ¿Chavay les cambió la forma de jugar a Guaraní? ¿Le dio un buen perfil? Sí. Con él conocimos lo que era jugar tácticamente, todo lo que tenía que ver con las posiciones, sí, dejó muchísimo. Nos hizo un equipo que tenía mucha consistencia defensivamente y ofensivamente. Con Galván abajo. Y Galván era el patrón Bermúdez de aquella época. Ogaray, el que jugaba de marcador central. En ese momento, ¿cómo se llama? Nuestro primer número 2 con mucha personalidad fue Quique Cardoso, que había venido de Brom, ¿viste? Después, bueno, tuvimos Rubén Hoguera, el Beto Krauseman, el Pocho Brignócoli. El mismo Villarreal que vino de Brom, ¿no? Sí, pero él ya vino cuando nosotros estábamos por jugar los torneos nacionales. Y de esos torneos nacionales, estamos recordando una época de hace 40 años, desde el 76 al 86, entre 40 y 30 años atrás. Por eso le contábamos recién a Leandro en la radio que ustedes son esas glorias imperecederas para Guaraní, pero que muchos no lo conocen. ¿Qué recordamos de aquella época? Yo tengo una en especial con Boca, pero no quiero herir ni lastimar a nadie. No, hay varias. Tuvimos buenos partidos con Racing, con Huracán de Parque Patricio. Bueno, después está el famoso
1-0 al Independiente, que venía de ser campeón del mundo. Así que yo en ese equipo no estuve, pero... ¿Estaba el Bocha? No vino el Bocha, vino Reynoso, como uno, pero vino Trocero, vino Marangoni, Percudani, Burruchaga, Clausen, Enríquez. No, era un equipazo, fantástico. 1-0 aquí. Así que 1-0 aquí. Así que... ¿Pero cuándo se convirtió en Fortín, para llamarlo de alguna forma, Villa Sarita? ¿El día de Boca? Nosotros comenzamos cuando clasificamos para el primer nacional, porque la llegada de Chavay fue después de haber llegado dos veces a la final regional y haber quedado fuera. Cuando vino Chavay en la tercera, llegamos y bueno, y clasificamos. Y de ahí fue una seguidilla de clasificación a todos los nacionales de la época. Se fue el uruguayo, vino el Pancho Sá, y que siguió la mística del equipo. Una cosa notable de esos tiempos era que no les trasplantaban jugadores foráneos, ya sea porteños, eran mayormente de aquí, tengo entendido. Sí, es así. De aquí, de Posadas, me refiero. Sí, sí, sin lugar. Bueno, habían jugadores de Posadas, del interior de Misiones, y bueno, yo creo que eso va a ser posible siempre. Lo único que ahora habría que agudizar un poquito más la vista y para buscar esos jugadores. Yo, entre la jerga nuestra de jugadores de fútbol, siempre digo, hay que buscar el jugador del millón de dólares. Él no elige dónde nacer, puede estar en Posada, puede estar en Candelaria, puede estar en cualquier lado. De Candelaria salió Vidal González, así que tremendo jugador que paseó por toda la República. Estuvo en Paraguay también. Estuvo en Paraguay, estuvo en Uruguay, así que por eso digo, el gran jugador no elige nacer. Hay jugadores del interior que no pasaron por ningún equipo, que hicieron un salto de calidad y aparecieron, en el caso de Cubita, en Boca, así que bueno, hay que seleccionar jugadores para que lleguen a Guaraní y que se realicen en Guaraní. Hay un paso previo que vos me comentaste aquella vez, era cómo les sorprendía a ustedes ir ganando 2-0 y en los últimos 15 quedarse sin piernas, sin aire, pese a haber hecho todos los deberes físicos y extrafísicos y psicofísicos por haber. ¿Qué pasaba? Históricamente hablando, yo siempre, eso va en la parte docente. A mí me encanta mucho todo lo que tiene que ver el tema con el alto rendimiento, y en ese aspecto el mundo fue sufriendo muchos cambios, que esos cambios van llegando a Latinoamérica cada 10 años. Así que con eso te quiero decir de que en el 60 hubieron grandes descubrimientos de preparación física que llegaron recién en el 80 acá. Fíjate que esta zona, yo creo que todavía no estamos tan empapados de esos temas, entonces eso hace de que estemos siempre dos o tres escalones más abajo que en la preparación física que los equipos de otro lado, ¿viste? Yo cuando digo otro lado hablo de Santa Fe, hablo de Buenos Aires, hablo de Córdoba, toda esa zona que casi siempre está un poquito más al día, ¿entendés? En los cursos que fui, ¿viste? Realmente se habla de muchísima fisiología, de un entrenamiento de una precisión de calidad, donde tiene mucho que ver el descanso, el famoso entrenamiento invisible. Y bueno, todo eso hay que saber, hay que manejar ahí a cuenta gotas para que el jugador llegue el domingo no teniendo las piernas cargadas y pueda tener un rendimiento extraordinario. Me hablaste de la neurociencia en el deporte. Hoy en día también se está hablando de la neurociencia aplicada. Como docente te puedo decir de que hay toda una batería de juegos que se aplican a la edad. Hoy la neurociencia está siendo
de que se pueda saltear, ¿viste? Hablar en, ¿cómo se llama? A un chico entre los 4 años a los 8 años de lo que es jugar en equipo. Si vos me preguntabas ayer, yo te decía, no, imposible, porque él se maneja de acuerdo a sus instintos. Bueno, hoy se están haciendo trabajos donde se le están enseñando al chico a tener ubicación en la cancha, en el espacio, a jugar con el compañero, a formar parte del equipo, así que todo eso hay que comenzar a aplicar. El trabajar en el equipo. Sí. El equipo. Y yo creo que me salteé, como entrevistador es imperdonable, creo que preguntarte cómo también después de dejar el fútbol o mientras te transformaste. Se llama resiliencia o se llama adecuación, pero de lo que habías aprendido en la cancha te fuiste a las aulas y terminaste tu carrera que has desarrollado durante toda tu vida. Profesor de educación física. Profesor de educación física. Bueno, tengo una historia muy particular porque al terminar en la escuela normal hice, ¿cómo se llama?, en la orientación psicopedagógica. Estando en quinto año, la profesora de psicología había traído unas alumnas de psicología y nos hicieron un test a los alumnos de ese quinto año, que era una batería de preguntas que uno contestaba, y bueno, después que hice eso, la alumna esa de psicología me dice, mirá, de acuerdo a todo lo que vimos acá, qué sé yo, tenés condiciones para ser docente. Y yo en ese momento ni se me ocurría que iba a ser docente, le dije, ni loco. Pero bueno, en realidad tenía otros planes tuve después la suerte de estudiar, ¿cómo se llama?, educación física, y los años me fueron convenciendo de que no fue erróneo ese test que me habían hecho. Viste, lo hago con mucha pasión. Siempre digo, no sé si soy un gran profesor, pero sí que tengo muchas ganas, que me gusta lo que hago, así que... ¿Le enseñás a chicos de las escuelas? ¿De qué nivel? Trabajo con chicos de 4 años hasta con chicos de quinto año. ¿Con un chico de 4 se puede trabajar? Es espectacular. El ida y vuelta con ellos son todo afecto. El profesor nunca es feo, nunca es viejo, siempre es querido, así que ellos te dan abrazo nomás. ¿Y pueden mejorar su físico? Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Puedes charlar con los padres sobre problemas de alimentación? Ese tema no se da muy a pleno en la escuela, ¿viste? Sí, en lo que tiene que ver la actividad física, la formación del chico, sí, se puede. Fuiste el primer egresado, de la primera promoción de profesores de educación física del Montoya en el año... Nosotros terminamos en el año 79. Bueno, y por supuesto, luego la pasión de enseñar te llevó, recordar que enseñas tanto aquí en Posadas cuanto en Virasoro. Sí. Haces varios kilómetros. En el 89, uno de los dueños del establecimiento Las Marías vino y tuvo una charla conmigo, que él tenía una inquietud de armar una escuela de fútbol en el establecimiento, ahí, porque ellos tienen un club que se llama Tarahui. Y en ese momento me decía, probamos con un ex jugador de fútbol y no nos fue bien. Probamos con un profesor de educación física y no nos fue bien. Así que queremos, me enteré de que vos sos las dos cosas, así que... si te interesa, y bueno, llegué a un acuerdo económico y me fui, tuve 10 años trabajando en el establecimiento, armé esa escuela de fútbol en el Club Tarahui, y también comencé a trabajar en la escuela del establecimiento, y después me fui del club, pero sigo yendo a la escuela primaria de allá. Y acá en Posadas también, ¿nivel primario también? En Posadas estoy en una escuela secundaria que es el BOP 1, que está en Rademacher y Maipú, y después estoy en un centro de educación física número 2 que está ubicado en la A4. Es un barrio netamente futbolero, así que me siento como en mi barrio, así que me identifico con la mayoría de esos chicos. ¿Cómo ve tu ojo clínico
de buscador de jugadores, ¿ves? Muchachos aptos como para salir y jugar al fútbol. Mirá, ¿cómo se llama? Levantás una baldosa y aparece. En ese barrio, jugadores hay, te vuelvo a repetir, y tremendos jugadores. Lo que hay que hacer es trabajarlo, lo que tiene que ver con la parte de la disciplina, ¿viste? El jugador necesita disciplina, tiene que ordenar su vida, ¿viste? Que es lo que falta. No, talento se ve. Vamos a Vivar Giles. ¿Qué barrio es entonces? ¿El BOP 1? El Centro de Educación Física, sí. Está en la A4. En la A4. Sí, sí. Ahí hay jugadores, pero... Para hacer dulce. Es lo que se dice, eso que se adueñan de la pelota y que no te la quieren prestar. Claro. Bueno, tenemos, de aquí de esta tarde sacamos con cierto, pero a veces hay que darla, ¿no? Hay que estar mejor posicionado. Justamente ahí entra la labor del técnico. Jugar en equipo, lo que te decía. Lo que decías. Hay un tema que alguien me mencionó alguna vez, que es la alimentación también, que en los últimos años, debido a la crisis, desgraciadamente en algunas... en algunas familias se disminuye la alimentación. ¿Se puede lo mismo salir adelante? ¿Se puede hacer un programa para que estos chicos que tienen aptitudes tengan una mejor alimentación? Es complejo porque lo que va definiendo la etapa de como decía, por ejemplo, el Nacional A tiene un nivel de capacidad de interpretar, anticipar a la jugada, ¿viste? Que, como te decía, que muchos chicos no logran ver, ¿viste? Es así, vos estás jugando sin la pelota tratando de anticipar el juego. Hay algunos que he visto que miran la pelota y saben dónde va a caer, más o menos. Entonces, esas cosas... como se llama, tienen que ver si en ciertas etapas de su niñez no recibió el alimento adecuado, ¿viste? Puede hacer que lo postergue, que pierda cierta capacidad, ¿viste? De reacción. ¿Entendés? Entonces, la única manera es ver que si el chico no tuvo problemas, ¿viste? Y eso se ve en la competencia nada más. Y ustedes están cerca de ahí, de ese chico al que ven medio dormido a la mañana, con cansancio en la educación física, son casi los clínicos que ven primero el problema. Sí, lo que pasa es que no hay un aparato atrás nuestro que mejore eso, ¿viste? Nosotros somos profesores, los centros de educación física se dice una escuela no formal, ¿viste? Salimos al barrio, a la canchita de fútbol, armamos, convocamos para que ellos practiquen, ¿viste? Pero no, ¿cómo se llama? Una vez que termina nuestra hora, ellos vuelven a su normalidad. No hay un seguimiento para poder hacer que... yo por ahí... en forma particular, por ahí recomiendo a algunos chicos, como tengo amigos trabajando en inferiores, le digo al chico, anda a verle a fulano, que yo hablo, y bueno, que tenga una prueba, bueno, y algunos quedan en la inferior de los clubes, ¿viste? Bueno, y redondeando nos queda, ¿qué es lo que nos dirías hoy? ¿Han quedado desafíos? ¿Van a venir? Ya nuestra productora sintió, yo la comprometo aquí, para charlar las glorias de antes, de hoy y de siempre del fútbol posadeño, que lo hay, el fútbol misionero. ¿Y qué nos dirías, así como cierre, de la charla que tuviste la gentileza de darnos hoy? Como que estoy haciendo un desafío personal, ¿viste? Justamente estoy ahí nomás de jubilarme como docente, así que creo que, ¿cómo se llama? Que creo que la experiencia de uno es intransferible, uno no puede transferir, sí puede, ¿cómo se llama?, comenzar a aportar cosas para que, lo que te decía hoy, tenemos que mejorar deportivamente,
¿viste? Uh-huh. En general, no únicamente en el fútbol. Y la idea es ver a ver qué puedo hacer como una persona que no está ya más en la docencia, pero sí en algo que me gusta mucho, que es el deporte, ¿viste? El deporte y la docencia. Y el medio, los medios de comunicación de hoy son la docencia y te esperan. No te jubilás de nada. Saltás una baldosa, saltás una alcantarilla, estás en otra vereda que te va a dar muchas oportunidades. Ahí te esperamos. Hoy es el escape de las planificaciones, de esas cosas que lo voy a hacer como un hobby, ¿viste? ¿Me entendés? Con la presencia, con lo que se pueda colaborar y ayudar en lo que sea. Creo que necesitamos mucho conocimiento, ¿viste? Para poder hacer un salto de calidad que le lleve de vuelta, no solamente al guaraní, sino a los equipos de básquet, de vóley, nuestro atletismo. Nosotros tuvimos la suerte de que en ese barrio que te conté, con esas ganas de los profes, tenemos un campeón argentino de, ¿cómo se llama?, de atletismo en velocidad. Después tenemos otro chico que es campeón en lanzamiento de la bala, te estoy hablando de los torneos de Vita. Así que es lograble, ¿viste? Con mucha pasión y con mucho esfuerzo.